Estamos acá en el Lone Depot Park con Joan Oviedo, una de las revelaciones de picheo cubano ahora aquí en las Grandes Ligas. Dime primeramente cómo te has sentido en esta temporada. No, me he sentido bastante bien, gracias a Dios. Hasta ahora he estado fuera de dolores y de lesiones, que es lo, ¿sabes? Uno más o menos se preocupa, y definitivamente trabajando para seguir echando para adelante. Una de las cosas que para ti cambió este año fue la parte de tu familia. Vino tu familia para acá. Sí, no, tuve la bendición de que llegaran esta off-season y han estado conmigo toda la temporada y súper feliz de tener a la familia cerca. Y es una gran diferencia porque en las temporadas anteriores tú estabas como más solo acá, ¿verdad? Sí, no, ahora mismo es como, ¿sabes? Tengo la cabeza solamente aquí, ya no tengo la cabeza, ¿sabes? Como en Cuba. Definitivamente tengo todavía muchas personas que, familiares, pero por lo menos mi mamá, mi hermana y mi papá están aquí, entonces eso es una tranquilidad más para mí. Sigues imponiéndote con tu talento, tienes tremendo talento, sobre todo la velocidad que has incorporado en este 2023 con los Piratas de Pittsburgh que traías ya de San Luis. No, sí, gracias a Dios la velocidad se ha mantenido y añadiendo par de picheos como el sinker, que ha sido una de las cosas que me ha ayudado en las últimas salidas. Entonces, tú sabes, seguimos esperando seguir añadiendo más cositas. Pero según estoy viendo en tus aperturas, ya tienes 7 aperturas de calidad. El picheo tuyo, en uno de los que más confías, es el slider, ¿verdad? Sí, no, ese es el picheo que creo que sería, diría a mí, que es mi favorito. Es que casi siempre me ayuda en todas las situaciones difíciles. Pero sí, gracias a Dios tenemos esos picheitos por ahí. Pero tampoco se puede abusar de él. No, se puede tirar mucho. Aquí todo el mundo está chequeando todo. ¿Habías venido aquí con San Luis ya? No, es mi primera vez como pelotero. La primera vez que este país fue como en el 2016. La primera vez que vine fue como fanático, cuando lamentablemente, ¿sabes?, perdimos a Fernández. Y fue la primera vez que tuve la experiencia de estar aquí, pero esta es la primera vez como atleta. Tengo todo el batallón aquí está todo el mundo activo. ¿Y han ido también allá a Pittsburgh a verte? Sí, han ido, he ido a varios Rotary también. Han estado mayormente en casi todas las salidas y nada, apoyando. Tú tienes 25 años nada más, tienes el mundo por delante. El año pasado te cambiaron a mitad de temporada. ¿Cómo es? Explica cómo es para un jugador en la parte fuera de juego, la parte que no se ve, un cambio en Grandes Ligas. No, definitivamente yo, ¿sabes? Me quedé, ¿sabes? Uno nunca espera ser cambiado cuando uno firma con una organización. Imagínate, la primera experiencia que uno tiene cuando llega a este país, su primer equipo, etcétera. Pero gracias, quiero darle, ¿sabes?, gracias a Pittsburgh, porque me recibieron de una manera como si siempre fuera, y ¿sabes?, me sentí como si siempre hubiera sido parte de la organización. Y no sentí mucho el cambio gracias a la acogida que me dieron no solamente los entrenadores, sino también los atletas. Y ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido realmente. Pero también hay que decirlo, fuiste cambiado, estabas en Grandes Ligas en ese momento y de repente fuiste asignado hasta AAA. Incluso pudiste haber pensado, bueno, ¿por qué voy a AAA si estaba arriba? Me imagino que ese momento fue difícil para ti, ¿no? No, ellos hablaron conmigo bien claro. Ellos fueron bastante sinceros con respecto a cuál era el plan, y el plan siempre fue abridor. Ellos me enviaron a AAA porque yo estaba relevando el último mes en San Luis y ellos querían que yo fuera abridor, como lo que estoy haciendo ahora. Entonces la enviada hacia AAA fue como un build-up para poder seguir siendo como abridor. Me pasé como 3 semanas y gracias a Dios me volvieron a llamar para seguir abriendo juegos. Por último, en esta gran temporada que estás teniendo un puesto en la rotación de Pittsburgh, eres el segundo pitcher con más apertura y calidad del equipo. ¿Qué crees que todavía te falta, qué quisieras tener, que no has podido tener todavía en esta temporada? ¿A dónde quisieras llegar en este mismo 2023? No, definitivamente una de las metas como lanzador, realmente lo que quiero es llegar a Serie Mundial este año. Es una de las principales metas que tengo yo. Y definitivamente ganar un gran partido de eso. Se aspira siempre a pinchar más de 200 innings, tratar de tener lo más ponche que se pueda. Quién sabe, luchar a lo mejor algún día por el sayón, pero hasta ahora la mente la mantenemos en seguir, tratar de mantener consistencia, seguir tratando de robar las aperturas de calidad y llegar lejos, a ver si podemos llegar a los playoffs. Aquí lo vivieron, señores. Joan Oviedo, pitcher cubano de Grandes Ligas. Síganos en todas las cuentas.